Hoy en Se Escribe con J, María Pilar de las Heras. Asistimos al homenaje organizado por la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza en el Teatro Principal. Yo he puesto lo que he podido en mi trabajo. Recogemos las sabias palabras de la que es una de las más destacadas cantadoras de jota de la historia. Que amen la jota y la vivan. Y eso es el mejor resultado que pueden tener. Y somos testigos del reconocimiento de sus alumnos. Yo en todos mis trabajos, inconscientemente, le hago un homenaje a mi profesora. La gran cantadora y profesora María Pilar de las Heras en Se Escribe con J. Y asómate a la ventana. Cuando vuelva de la sierra. El público siempre se ha portado conmigo maravillosamente. Yo les estoy muy agradecida a mi público, que es el mío. Siempre se acuerda de aquello que oía. Me demuestran que me quieren. Y yo les tengo que querer por fuerza. Buenas noches, María Pilar. Bienvenida a esta gala que hemos organizado en su honor. Dale fuego al chaparral. No podía ser en otro lugar. El Teatro Principal de Zaragoza es el espacio más indicado para ofrecer un homenaje por el conjunto de su carrera artística a la cantadora María Pilar de las Heras. No en vano, aquí alcanzó algunos de sus mayores éxitos, como los 3 premios extraordinarios del certamen oficial zaragozano, cumbre de una intensa carrera por la que es considerada, de forma general, como una de las más grandes de la jota cantada. ¡Gracias!
Bueno, el participar en este gran homenaje a María Pilar de las Heras, pues es la mayor, una de las mayores satisfacciones que puedes tener en tu vida jotera. Me alegro inmensa porque ha sido mi profesora y me aporta muchísimas cosas. El cantar y el saber que tiene ella y, en fin, todo. Estoy muy contenta con ella. Ya sabe ella que la quiero mucho, por eso. Por eso es muy importante participar para mí. Espero hacerlo bien. Campeona. María Pilar, muchos consideran que usted es una de las mejores cantadoras de toda la historia. ¿Usted qué piensa? Yo no me he dado nunca en pensar en eso, que me lo he oído muchas veces, sí. No sé por qué lo dirían, pero alguna razón tendrían. Yo he tenido mi maestra y he tenido mi personalidad, porque en el canto de la jota, como en todo, si no pones tu personalidad y pones tu... no haces nada. Con cantar, gritar y alborotar, no. Tienes que unirlo a tu propio ser y expresarlo. Y eso es lo que te hace. Eso es lo que te hace subir. He tenido un poquito de culpa de tirar de ella porque también ha abarcado un escalón muy alto en el mundo de la jota. No quería, pero yo creo que va a cantar una copla de jota para Jesús Gracia. Ella es María Pilar de las Heras. Thank you.
existía en El Heraldo de Aragón una sección habitual con el título Galería de la Jota, en el que escribía con asiduidad el gran Demetrio Galamberua, glosando la figura de algunos de los más destacados joteros de mediados del siglo XX. Cuando la protagonista fue María Pilar de las Heras, escribió de ella que para todo estaba capacitada y rememoraba cómo llegaban a su casa cartas en las que se leía como única dirección reina de nuestro canto regional. Miramos la del regresar del campo, a ver cómo... Begoña García y José Luis Muñoz trabajan en su nuevo disco con la confianza de superar el éxito de En clave de Jota. Yes, al regresar del campo. En esa grabación se encuentra el tema Recordando a María Pilar de las Heras, un tributo a la madre artística de Begoña que se coció entre las paredes de la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza, lugar donde también se ideó y preparó el homenaje a María Pilar. Hacía ya falta un homenaje a María Pilar de las Heras, ¿no? Pues sí, hace ya muchos años que vamos detrás de que ella tenga el reconocimiento que se merece y por parte del cariño de todos los alumnos que han pasado por sus manos, del público. Cuando planteasteis hacer el homenaje, enseguida, ¿no?, se apuntó la gente. A mí me hubiese gustado contar con muchas más personas que las que hubo en el escenario, precisamente porque por sus manos han pasado muchos alumnos durante tantos años de docencia. Pero claro, el espectáculo solo podía durar 2 horas. Pero vamos, estuvieron, el que no estuvo en el escenario, pues estuvo en el patio de butacas seguramente y dando su apoyo y todo esto. Para reunir a toda la rondalla, pues conté con mis compañeros, por supuesto, con Alberto Artigas, el profesor de bandurria, y le pedí a José Luis si él podía hacerse cargo de dirigir musicalmente el espectáculo. Para los que hemos estado colaborando, pues no nos ha supuesto ningún esfuerzo. Pero vosotros ya habíais hecho vuestro particular homenaje a María Pilar de las Heras con este disco.
Hombre, esas son unas jotas rondaderas que ella cantaba inigualablemente bien. Pues esas son de ella, son de María Pilar, esas rondaderas. Y en el Pilar a la Virgen palmada, darle serenata. Le di un aire un poco aflamencadillo, ¿sabes? Del acompañamiento de las rondaderas. ¿Eh? Ahí está un poco ese pequeño homenaje que le quiero hacer a ella también. A mirarse dos espejos tienen las zaragozanas. A mirarse dos espejos, uno tienen en la Virgen y otro tienen en el... Yo en todos mis trabajos inconscientemente le hago un homenaje a mi profesora, porque todo lo que canto me lo ha enseñado en Jota, me lo ha enseñado a María Pilar de las Heras. Las flores del campo santo, que cuando las muerto parece que están llorando, parece que están llorando. Yo no sé, madre, qué tiene. Para mí es la cantadora más completa de todas las épocas. Musicalmente, una cuadratura perfecta, una afinación perfecta, subrayo lo de afinación. Decía la jota más que la cantaba. No ha gritado nunca, con un sabor y una forma muy personal de interpretarla, inigualable. Y luego además una rasmia y una gracia, lo tenía todo. Una voz divina, una voz preciosa, y se nota que es mi profesora, ¿no? Yo la primera vez que subí al escenario no fue para cantar jotas, fue para recitar. Cuando canté jotas, llevaba 7 años recitando. No era ninguna cosa difícil, no. Ahora, recitarlo bien también tenía lo suyo, ¿eh? He aprendido un romance de guerra. Lo cantaban mujeres de allá, de ojos negros y trenzas de noche, que siguen al tercio sin miedo al azar. ¡Qué espanto es el tuyo! ¿Es que ya no es dado a los tercios mentar? Cuando el sol en sus lanzas se quiebra, si de lejos les miras andar, te parece que flota sobre ellos, como un manto, la lumbre solar, traen ardiendo en sus plumas verbejas los rescoldos de un bárbaro hogar que no cabe en un reino, aunque es grande y da unos calores que es dulce gustar. Cuando estuve en el Circo Price, los payasos Pompofiteri, lógicos con que me dedicara a la canción española. Y el maestro Monreal vino al teatro varias veces a ver si me convencían, claro. Pero no era ese mi camino cuando no lo cogí, digo yo. Mi madre me tiraba mucho. Mi familia, éramos una familia muy unidos. Y claro, para irme por ahí al tresbolillo, como dice mi hija, no me hacía, ¿no? En medio de todo estoy contenta, no es que esté añorando aquello que pude ser, que eso es lo peor que puede tener una persona, añorar aquello que no llegó, ¿por qué y a qué fin?
la víspera del Día del Pilar, en los años 40 del pasado siglo, la ronda de jota era la cita imprescindible de la jornada y uno de los momentos de los que más disfrutaba como jotera María Pilar de las Heras. Dos grupos de cantadores y tañedores recorrían sendos itinerarios y lo hacían, curiosamente, sobre carrozas engalanadas que se abrían paso entre la gente. Carrozas sobre remolques que formaban parte de la tradición y que conseguían hacer destacar aún más a las estrellas del momento mientras rondaban a las principales autoridades y destacados personajes. Hacía mucho tiempo que no se veía esta imagen. Dos grandes amigas, María Pilar de las Heras y Petra Gracia, Petrica. Compañeras durante años en los escenarios, profesora y alumna tiempo después, son de nuevo el centro de las miradas con un dúo que supone uno de los momentos más emotivos del homenaje. Cuando yo iba a la escuela con María Pilar, ya cantábamos en la escuela dúos. Muy bien. Y le gustaba mucho porque dice que se los hacía muy bien. Sí. Que se los hacía mejor que nadie. Como María Pilar no me ha hecho nadie los dúos de bien. Juanito Gracia, y el chico de nuez, mi padre. De Zaragoza para abajo, llévale el agua bendita. Porque le lava los maños. Para María Pilar también es importante, ¿no? Sí. Claro. Fundamental esta figura. Mira si es que yo no cantaba ni pensaba cantar la jota. Y en Epila, allí salió un señor que a mí me encantó como cantaba. Su gracia, su socarronería. Es que eso se ha perdido. Ya son muchos años de amistad. Nosotros tenemos una duda, ¿cómo se conocen? Pues en casa de mi prima Pascuala, que iba sí. María Pilar a aprender con mi prima Pascuala. Iba a aprender allí, con ella me hice, no sé, me cogió cariño y yo a ella también. Era una persona admirable, simpática, cariñosa, agradable y muy baturra, pero no zaborrera, no baturra zaborrera. Era muy fina. Era una baturra señora. ¿Conoce quiénes son? La Pascuala Perier y una servidora. Esta salió en una ABC, puede ser que fuese del 43. Era entonces, ¿no?, el momento de los grandes éxitos. Sí, estaba Cebollero, estaba Esteso, el de la escuela, el de Caballero también. Y de todos, pues, cuando les hacía, tengo programas de todos, porque me llamaban. Iba de figura. Pues nada, yo me veía igual, no me veía tan figura, pero me decían que era una figura. Y llegaron esos grandes momentos, los tres extraordinarios casi consecutivos del certamen oficial de jota del Ayuntamiento de Zaragoza, que aquí mismo, ¿no?, nos tiene colgados. Para mí un éxito grande, porque campeonatos son lo máximo que hay, porque demostraban una valía muy continuada, que no era cuestión de un acierto, que era cuestión de saber. María Pilar, enhorabuena por este homenaje que te hacen, que bien te lo mereces. María Pilar, todos queremos cantar.
porque te lo mereces muchísimo. Y hace años ya, un montón de besos cariñosos, que ya sabes que te quería mucho, que te quiero, vamos. Piedad Gil fue una de las integrantes del grupo que usted creó durante un tiempo y que llevaba su mismo nombre, Agrupación Artística María Pilar de las Heras. No te puedo decir por qué empezamos por ahí. No sé si me vendrían a buscar de algún sitio y yo buscaría gente. Pero la verdad es que hicimos un grupo muy bueno. Iba en La Piedad con Jesús, iba Juan Prá, que cantaba muy bien, iba El Rollo de Casablanca, iba la Victoria Morales, que era muy buena también, iba yo, y hacíamos unos festivales bandera, desde luego. Nos convertimos en una familia que salíamos a divertirnos. Parecía eso más que otra cosa. Una camaradería y una cosa genial. Que María Pilar nos estaba dando otra lección. Yo creo que ha sido con el alumno que más paciencia ha tenido. Ya te dice, yo hace años, dice, era Ignacio el Jotero de Alagón, dice, ahora soy el marido de María Pilar de las Heras. Y que me recuerden, pues aquella cantadora que cantaba ahí y que ponía el alma y la vida en ello. Tras la disolución de la Agrupación Artística de Folclore Aragonés, María Pilar de las Heras se integra en el grupo Raza Aragonesa. Allí conoce a Ignacio González, con el que contrae matrimonio en 1955. Tras unas exitosas actuaciones en L'Étoile de París, en los Campos Elíseos, la pareja se traslada a vivir a Alagón y María Pilar decide dejar su exitosa carrera artística. Comienzan 15 años en los que vivió totalmente retirada de la jota, volcada en la creación y cuidado de una familia. Llegué allí al ensayo uno de los días, pues
estaba María Pilar, nos saludamos como vecinos y luego con el marido tenía más amistad porque lo conocía de toda vida, claro, Ignacio. Que tenía vacas y cuando ordeñaba pues cantaba y yo me encantaba de oírlo. ¿Y a María Pilar no se le escuchaba? Yo nunca leí a María Pilar, nunca más que en la radio. Como jotera pues me encantaron, me han encantado los discos de ella, me ha encantado. Un vecino particular era jotero ya, desde sí, joven. Cantaba la jota muy bien. Desde muy joven. Sí. Y allá el tiempo ya, pues se dijo que festejaba con María Pilar de la Cera. Sí. Y entonces dijimos, mira qué bien los dos joteros. Ella tenía una voz muy maja. Muy bonita. Y muy buena gente, muy buenas personas. Muy buenas personas, sí. Cuando sale María Pilar en esto de Aragón, sí, pues la recuerdo mucho, enseguida la conozco, sí. Está muy bien la moza, sigue estando bien. Es eso, lo que no conocería sería los chicos que tenía. No, a los hijos ya no. Porque se fueron muy jovencicos. ¿Durante vuestra infancia se escuchaba mucha jota en casa? Es que ya no canta jotas en casa, nunca. Canta cualquier otra cosa, pero no le des jotas. Canciones y coplicas, sí, claro, y de eso sabe montones, y de eso hemos oído barbaridad, quieras, pero jota muy poca. ¿Y eso por qué, María Pilar? Quizá porque es una profesión y la profesión no la vas a tener fuera y en casa y en todos sitios con lo mismo. Y luego pues me gustaba porque podía cantar canciones y cosas de otra manera y me gustaba cantarlas en mi casa, las cantaba. El otro día conté las que sé de la piqué y conté 40. Teniendo a los dos padres joteros, ¿cómo no os ha dado a ninguno de los dos para arrancaros a cantar a la jota? Pues hombre, yo en mi caso concreto, porque me falta la materia prima. Entonces si uno quiere jugar a baloncesto y mide 1,25, es difícil que cante. Tienes que tener un mínimo de posibilidades, ¿no? Entonces, pues no. ¿Y usted no lo intentó, María Pilar? No. Lo mejor era lo que han hecho. Sus buenas carreras y sus buenos... Y eso es lo mejor. ¿Durante cuánto tiempo cantó con su marido? Con mi marido no canté más que cuando fui en raza aragonesa. Porque el oído de él no lo acompañaba mucho. Y no tenía una voz preciosa, pero no podía ser lo que la jota requería. ¿Y cómo lo llevó su marido el estar a la sombra de la estrella que era usted durante toda su vida? El encantadico de la vida, hija mía. ¡Oh! Él no veía más que yo. Incluso él lo contaba con muchas carrillas, yo muchas veces hablaba con gente. Dice, fíjate, dice, yo hace años, dice, era Ignacio el jotero de Alagón, dice, ahora soy el marido de María Pilar de las Heras. Decía. Escrita cuando De las Heras había optado por retirarse de la escena, la galería de la jota que dedicó Galán Bergo a la cantadora reproduce una conversación en la que María Pilar confesaba que en los momentos actuales se encontraba con más facultades que antes y aseguraba que había comprobado que interpretaba la jota en tonos más altos que nunca. Eso sí, la cantadora aseguraba no echar de menos los escenarios, aunque sí las rondas del Pilar. Demetrio Galán Bergua terminaba su escrito expresando su convencimiento de que la gran cantadora
no volvería a cantar nunca la jota como profesional porque ella se debía ya exclusivamente a su casa, a los suyos y a la sublime misión de la maternidad. María Pilar de las Heras deja Aragón y vuelve a Zaragoza, donde retoma su relación con la jota, aunque esta vez en el mundo de la enseñanza. Comienza a dar clases particulares en casa y en 1980, tras concurso de méritos, se convierte en la profesora de canto de la Escuela Municipal de Música y Danza. Hoy, algunos de sus alumnos vuelven al lugar en el que de las Heras estuvo impartiendo clases durante 2 décadas. Yo doy clase en esa parte y la tengo aquí de frente, o sea que cuando hago algo mal digo, ¡ay, se me estará echando la bronca! Se situaba detrás de la mesa aproximadamente que estaba en el centro y era un sillón de madera con brazos y daba las 4 o 5 horas de la tarde las daba sentada en ese sillón de madera. Vamos, a mí se me quedaba el culo como una tabla, no veas tú. Pues recuerdo una mesa enorme porque yo era muy pequeña, entonces me venía justo para sobrepasar con mi cabeza aquella mesa de madera tremenda y recuerdo pues pasar unas tardes estupendas. Sí, yo también las recuerdo como muy amenas, que sí. No solo se cantaba jotas, sino que además ella te contaba muchísimas historias de otros cantadores antiguos. ¿Cuándo, cómo, cuándo se estrenó, cuándo se grabó? ¿Quién era aquel señor que la cantaba, aquella señora? Nos ha envenenado con ese gusto por la jota. Ha explicado la jota, la ha cantado la jota, se ha entendido todo lo que ha dicho y los estilos inamovibles, perfectos. ¿Cómo imparto clases, Sofía? Tocando la guitarra. Y ellos en su libretica se ponen el tono, yo pues eso y canto con ellos y ellos se van fijando en mí y con lo que yo hago hacen ellos. Y te cantaba la melodía entera o la frase siguiente, entonces cada vez que desafinabas una nota o no la dabas como ella quería, que era la rectitud de lo que ella enseñaba, paraba y volvíamos a empezar. Me paraba en seco la guitarra, entonces había que empezar de nuevo a machacar otra vez. La quiero a más no poder. Yo cuando vine aquí, mucha voz, pero muy mal administrada, hasta que me puse al corriente me costó mucho. Yo creo que ha sido con el alumno que más paciencia ha tenido. Tú te quedabas tu turno, esperabas el siguiente, otro, y al final te decía ya, bueno, pues te quedas mucho. Sí, sí, María Pilar, decía, eso está muy bien, porque no solo se aprende de lo que tú cantas, sino de escuchar a los demás. Siempre ha sido muy perfeccionista, perfeccionista en los estilos, perfeccionista a la hora de afinar, perfeccionista a la hora de cuadrar con la música. Y yo creo que eso es algo que sí que nos une a todos sus alumnos, ¿no? Tengo mi querer, mi querer.
Y siempre decía y nos inculcaba que era mejor ser un mal cantante que un buen imitador, porque las cualidades en uno se convertían en defectos en el otro. Se lo merecen todo, porque verdaderamente han sido muy, muy míos y cantan muy bien. ¿Qué les aconsejaba a sus alumnos respecto a cómo tienen que vivir la jota? Que amen la jota y la vivan. Y eso es el mejor resultado que pueden tener. Junto a la foto de María Pilar de las Heras, en su clase de la Escuela Municipal de Música, están otras que muestran a sus predecesoras en ese cargo y que hoy en día se reconocen como unas de las más destacadas cantadoras de todos los tiempos. Hasta hoy, solo 4 mujeres han ocupado la reconocida plaza de profesora de jota de lo que hoy es la Escuela Municipal de Música y Danza de la ciudad, pero comenzó siendo la de la Escuela Oficial de Jota de Estudios Reglados. La primera profesora fue Pascuala Perier, a la que sucedió Jacinta Bartolomé. A la jubilación de esta ocuparía su plaza María Pilar de las Heras, y hoy en día es la titular María Begoña García. Mis alumnos. Me cayó muy bien, me gustó mucho y no sentí más que mi marido no llegara a verlo porque tenía él mucha ilusión, pero Dios dispuso otra cosa y él no lo llegó a ver. Yo he puesto lo que he podido en mi trabajo y he favorecido a quien lo ha necesitado y nunca jamás he tenido una mala partida ni nada para nadie. Os agradezco todo, a todos mucho, todo cuanto habéis hecho. Sentía que María Pilar nos estaba dando otra lección allí en el escenario y casi no se podía sujetar, pero cantando y dando el do de pecho en un momento en el que todos estábamos esperando pues que ella nos arropase con su voz. María Pilar, ¿cuándo fue la última vez que subió a un escenario como este a cantar? Pues 20 años o más. ¿Y cómo se ha visto? Pues muy bien, como si fuera Luis de León. Que cuando reanudó las clases después de estar 3 años en la cárcel decía, como decíamos ayer, pues eso me pasa a mí.
Lo que bien se aprende, hija mía, no tarde se olvida. ¿Cómo pues quiere que le recuerde la historia? Pues que canté en la jota bien y me recordarán estupendamente bien. Y yo muy contenta. Y que me recuerden pues aquella cantadora que cantaba ahí. Y que ponía el alma y la vida en ello. Te doy uno, te doy muchos.